Crosby es un tranvía. Tiene quitapiedras y placas laterales. No se parece en nada a una locomotora. Lleva furgones de carga desde las granjas y pequeños pueblos hasta el ramal principal y es amable con todos los que se cruzan. Tiene un vagón llamado Henrietta que vio tiempos mejores. No es justo, protestaba Henrietta, mientras recordaba que solía estar repleta y con 9 vagones detrás de ella. Ahora hay solo 3 o 4 porque las granjas y las fábricas envían casi todos sus productos en camión. Toby siempre tiene cuidado. Los automóviles, los autobuses y los camiones suelen tener accidentes. Toby no tuvo un accidente durante años, pero los autobuses están atestados de gente y Henrietta va vacía. Una dama y un caballero corpulento estaban en el andén de Toby. Era, por supuesto, el inspector Gordo. Pero Toby todavía no lo sabía. ¡Mira, abuelo! Gritaban los niños. ¡Mira esta locomotora! Es un tranvía, Stephen, dijo el inspector Gordo. ¿Es eléctrico? Preguntó Bridget. ¡Uf! Sopló Toby. Dijo su hermano. Lo ofendiste. Pero los tranvías son eléctricos, ¿no? La mayoría, pero este es un tranvía a vapor. ¿Podemos subir, abuelo, por favor? ¡Alto! Dijo el inspector Gordo al guarda. Todos subieron a Henrietta. ¡Yupi, viva! Cantó Henrietta. Pero Toby no cantó. Así que eléctrico, bufaba. Estaba muy herido. ¿Cómo te llamas? Preguntó el inspector Gordo. Toby, señor. Gracias, Toby, por el bonito paseo. Gracias, señor, respondió Toby. Ya se sentía mejor. Ese caballero, pensó, sí que sabe cómo hablar con un tranvía. Los niños vinieron todos los días durante 2 semanas. A veces viajaban con el guarda, a veces viajaban en los vagones vacíos. El último día de todos, el guarda los invitó a su cabina. Se sintieron todos muy tristes cuando tuvieron que bajar. Y el inspector Gordo y su familia agradecieron a cada uno. ¡Regresen pronto! Pidió Toby. ¡Regresaremos! Prometieron los niños. Y saludaron con la mano hasta que Toby se perdió de vista. Pasaron los meses. Toby tenía menos vagones y menos pasajeros. Nuestro último día, Toby, dijo el guarda una mañana. El gerente dice que debe cerrar mañana. Ese día, todos quisieron dar una última vuelta. Los pasajeros hacían bromas y cantaban, pero Toby y su guarda deseaban que las cosas fueran distintas. ¡Adiós, Toby! Saludaron luego los pasajeros. Es una pena que se cierre tu ramal. Lo mismo digo, respondió Toby. Nadie me quiere, pensó Toby y se fue triste a dormir. A la mañana siguiente abrieron su cobertizo con fuerza y el viejo Toby se despertó sobresaltado cuando vio a su guarda agitando un papel delante de él. ¡Despierta, Toby! Le gritó emocionado. ¡Escucha, es una carta del caballero corpulento! Toby escuchó con atención, pero no les puedo contar más porque si no arruinaré la próxima historia.